La concepción suarista del ente. El ente expresa un concepto objetivo. Ahora se dispone Suárez a describir o explicar en qué consiste su razón formal. Una nueva distinción, también corriente en tiempos de Suárez, se impone desde el primer momento. El ente es ens o ese, sustantivo o verbo, esencia o existencia. Ente se toma a veces como participio del verbo ser, y así significa el acto de ser en tanto que ejecutado. Y es lo mismo que existente en acto, pero otra se toma como un nombre que significa la esencia formal de la cosa que tiene o puede tener ser, y puede decirse que significa el ser mismo, no como ejecutado actualmente, sino en potencia o aptitudinalmente. Le sucede lo mismo que a viviente, que como participio significa el uso actual de la vida, pero en tanto que nombre significa tan solo aquello que tiene una naturaleza que puede ser principio de operaciones vitales. Conviene advertir que esta doble significación no implica una equivocidad en la noción de ente. No se trata aquí de dos conceptos de ente que se expresaran en un solo término. Hay un simple concepto de ente tomado en diversos grados de precisión. Son dos significaciones de la palabra, una que hace referencia a la imposición del nombre y otra a aquello a lo que el nombre se impuso. Primariamente en efecto parece que ente significó la cosa que tiene el ser real y actual en tanto que participio del verbo ser, pero que después ha trasladado aquel vocablo para significar precisamente aquello que tiene esencia real. Y según esta traslación definitiva, ENS significa lo que tiene esencia real prescindiendo de la existencia actual, no ciertamente excluyéndola o negándola, sino tan solo abstrayéndola precisivamente. Se ve pues que el ente, en cuanto ente localízalo, Suárez, en el ámbito de la esencia real. Para terminar de precisar su concepto, deberemos pues preguntar por ella, que es precisamente lo que hace el doctor eximio. Solo queda por exponer, dice. Qué sea la esencia real, pues coincidiendo la esencia y el ente, no puede explicarse de modo suficiente en qué consiste el ente real si no se entiende en qué consiste la esencia real. Los dos vocablos de la expresión esencia real deben ser puntualizados. Preguntémonos, pues, primero, en qué consiste la razón de esencia y, segundo, en qué consiste que sea real. La pregunta qué es la esencia puede clarificarse de dos modos, en orden a los efectos o pasiones de la cosa o según nuestro modo de concebir y hablar. Desde el primer punto de vista, debe decirse que la esencia de una cosa es aquello que es primero y radical y principio íntimo de todas las acciones y propiedades que convienen a la cosa. De esta manera se la llama natura. De un segundo modo decimos que la esencia de una cosa es lo que se explica por su definición, y en cuanto responda a la pregunta quid sit res, se explica por su definición. Y en cuanto responda a la pregunta quid sit res, la esencia se llama quiditas. Y finalmente se llama esencia porque es aquello que primariamente es entendido en toda cosa por el acto de ser. Que sea la esencia real, podemos también exponerlo de dos modos, por negación o por afirmación. Del primer modo, decimos que la esencia real es aquello que no envuelve a repugnancia ninguna en sí mismo, ni es algo meramente confeccionado por el intelecto. Es pues lo no contradictorio, ni quimérico o ficticio. Del segundo modo, pode explicarse ya a posteriori como el principio raíz de todas las operaciones o propiedades ya a priori por la causa extrínseca y así decimos que la esencia real es lo que puede ser producido realmente por Dios y ser constituido en el ser de ente actual en una palabra es esencia real aquella que es apta para ser o existir realmente Tal es el planteamiento suareciano del problema del ente en cuanto ente y tales los modos como podemos clarificarlo. Suárez tiene conciencia de que una comprensión más exacta del asunto depende de varias cuestiones. La primera es cuál sea la entidad de la esencia real cuando no existe en acto. Segunda, qué sea la, esencia, la existencia actual y para que sea necesaria en las cosas. Tercera, cómo se distingue la existencia de la esencia. Pero nos advierte que como estas cuestiones son casi exclusivamente propias del ente real y requieren una prolija disputación, las diferiremos hasta la disputación 7, contentándonos por ahora con la precedente descripción del ente y de la esencia. También nosotros nos conformamos con lo dicho y aplazando el tratamiento de las tres cuestiones registradas, haremos un resumen de la concepción suareciana del ente para proseguir de inmediato en otros autores su interesante historia. La palabra ente se toma en dos acepciones, como participio y como sustantivo. El ente verbo expresa lo real existente. El ente nombre hace abstracción de la existencia actual sin excluirla ni negarla y expresa la esencia real. Estos dos sentidos no son subdivisiones de un concepto más universal, sino traducciones de una misma noción en diferentes grados de extracción. El metafísico circunscribe su tarea a la consideración del ens ut nomen, cuyo contenido coincide con el de la esencia real, que se llama también naturaleza y e quiridad. Y la esencia real se concibe como lo que no siendo contradictorio, ni fingido, ni quimérico, consiste únicamente en su aptitud para existir. El ente ha sido de nuevo plenamente esencializado.